El pintor y escultor Ignacio Puras ha traído hasta Sanse una parte de su trabajo, donde estos días se puede contemplar una exposición de sus obras que, bajo el título de Condición Humana, pretende recoger la expresión del rostro humano a través de una selección de retratos en los que un gesto, una mueca o una mirada se convierten en elementos que sirven al ser humano para comunicarse expresando sus emociones. La alegría o la tristeza de un instante, la pasión o los sentimientos más profundos de las personas retratadas salen a la luz gracias al pincel de Ignacio Puras. Ignacio Puras nació en Burgos en 1959, tras formarse en la Escuela de Artes Aplicadas de la Bourse, en Bélgica, y licenciarse en las especialidades de Teoría de las Artes y Pintura en las universidades de Venecia y Bruselas, ha realizado más de 100 muestras personales y 600 colectivas, viajando por medio mundo con sus trabajos, formando parte de colecciones de importantes museos y galerías por toda Europa y Estados Unidos. En Condición Humana, el visitante se encontrará con una colección de lienzos en los que el contraste, el contraluz o el claroscuro adquieren el protagonismo con la idea de enfatizar la expresión del rostro humano, espejo del alma que Ignacio Puras pretende poner al descubierto en esta muestra. La exposición permanecerá instalada en la Sala de Exposiciones Martín Chirino de Sanse en su horario habitual hasta el día 5 de enero.